¿Verdad que está riquísimo? Sí, hay tiendas Pichincha y Machachi, nos queda el paso. También está en la Armenia y Puerto Quito y me contaron que pronto abrirán en Nono, Buéllero y Pacto. ¿Y venden solo café? No, no, tienen como 200 productos diferentes que se producen en Pichincha y llevan su marca de calidad, como la panela granulada de Pacto. Las tiendas Pichincha, una buena noticia. El eje productivo de la prefectura de Pichincha impulsa la reactivación económica y productiva de la provincia. Pichincha, Potencia Productiva, Prefectura de Pichincha. Fin del espacio publicitario. Clásicos Pichincha. Paladas. Acústicos y en vivo. Los dobles. En español. No voy a tren, voy en avión. Onda Retro. Clásicos, Clásicos Pichincha. Pichincha. Lunes a miércoles, 20, 20 horas, horas. Y domingo, 22, 22 horas. horas. Producción Javier Visuete. Producción RCN En otra aventura llena de misterio y dramatismo. La Atlántida, la ciudad perdida. De lunes a viernes a las 14 horas 30 y su reprise, 22 horas. Resumen especial los domingos, 20 horas. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O de opinión. Categoría A. Apto para todo público. Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Voluntad, anulación de la política y violencia contra las mujeres en el gobierno de Lazo. La posición personal del presidente de la República es una de las partes que integra el veto a la ley orgánica para interrumpir el embarazo en casos de violación. Y esta no solo que es el paraguas para irrespetar el fallo de la corte, sino que retrata bastante bien el modo en el que Lazo entiende el ejercicio de la política y de la gestión pública. Hágase su voluntad por encima incluso de la Constitución y en total atropello a los derechos de las mujeres. Este ejercicio de autoritarismo que niega y anula la política se ha dejado ver ya a la hora de calificar a adversarios, anarquistas, golpistas, de justificar el abuso policial contra mujeres el 8 de marzo, al que calificó como desborde de pasiones, de sentenciar que hará todo lo necesario para evitar que se consuman las amnistías otorgadas a perseguidos políticos y más recientemente, de ordenar personalmente al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico que investigue a un ex candidato presidencial porque su tienda se opuso a la ley de inversiones. Y es que el presidente no solo que ha interpretado según su posición personal el fallo de la Corte sobre la ley para despenalizar el aborto, sino que ha llegado también a determinar que una niña, adolescente o mujer víctimas de violencia puede perfectamente a los cinco días de haber sido violada saber que está embarazada. Su noción violenta cuerpos, su credo está por encima de derechos e instituciones. El país, las mujeres, estamos ante un presidente rey, con bloque de minoría que quiere cerrar violentamente la política. Para hablar sobre este modo de gobernar y sobre los caminos de los movimientos de mujeres, estamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes con todos y todas. Hágase su voluntad. Anulación de la política y violencia contra las mujeres en el gobierno de Lazo. Hoy desde Frente Radiosa reflexionaremos sobre el gobierno de Guillermo Lazo y su relación con los derechos de las mujeres. Para ello nos acompañan Pepita Machado, abogada, feminista e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, Soledad Angus, abogada con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y Luciana Cadaya, filósofa, miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Bienvenidas. ¿Qué tal, Jairen? ¿Cómo estás? Es un placer compartir nuevamente la conducción de este espacio radial contigo y con nuestras invitadas, y también con quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Pichincha, a través de sus diarios 95.3 FM y 94.5 para el noroeste de la provincia de Pichincha, así como para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Aprovecho para recordarles que, como siempre, estamos en streaming a través de nuestra fanpage en Facebook y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para comentar en vivo el programa, además que pueden también eh, revisar nuestros distintos episodios en su plataforma de podcast preferida. Aprovecho como siempre para recordarles que Frente Radiosa es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora, que llega gracias a sus, a sus, al trabajo de Santiago en los controles y también de Javier Bisuete esta tarde. Sin más, empezamos, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Bueno, bienvenidas a todas. Quisiéramos iniciar con una primera reflexión respecto de el veto del presidente Guillermo Lazo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. ¿Cómo interpretar que el presidente de la República en este veto a la ley que consta de tres partes haya incluido en una de ellas su posición personal? ¿Qué es lo que significa esto entonces en términos legales, políticos y sociales para los derechos de las mujeres? Quisiera iniciar contigo, Soledad. Bienvenida. Hola, buen, buenas noches eh, a todas, eh, a ustedes y, y a, también a, a su audiencia. Eh, gracias por la invitación, realmente que es un gusto poder estar en este espacio. Eh, me parece que son reflexiones absolutamente necesarias, pertinentes en la coyuntura además y que deben abonar al debate. En relación a lo que tú comentabas, pues, Irene, me parece a mí algo, además de inédito, eh, peligrosísimo el tema de que el presidente haya tenido... Eh, se ha tomado el atrevimiento de poner en un veto un proyecto de ley además de tal relevancia histórica. Eh, su opinión personal es sumamente grave. Sumamente grave a mí me parece por dos cosas. Primero por eh, con quién dialoga el presidente, ¿no? Con quién dialoga me refiero a Todas estas razones, a quién las dirige, obviamente no son a las mujeres, no es a la lucha histórica eh, de las organizaciones de derechos humanos ni de mujeres, mucho menos a las víctimas de violación. Él dialoga cuando escribe todo esto con, sus, eh, con con una facción, digamos, la facción más conservadora que puede haber del país, me parece, no. Por ejemplo, cuando hace la objeción en torno a los plazos. Hay un esfuerzo tan grande por decir que no está de acuerdo con ningún plazo, eh, cómo él construye todas estas objeciones, nos da cuenta de hacia dónde él se dirige y cuál es su preocupación en torno a quién agradar, con quién está hablando, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es muy grave en términos de derechos de las mujeres, también me parece que es muy grave en términos de democracia mismo porque pues vemos como cualquier proyecto eh, de construcción legislativa construcción normativa puede de muchos meses en este caso más de 10 meses de trabajo legislativo que es previo incluso al, a la asamblea puede ser tirado abajo por el ejecutivo así y nada más de un plumazo, eh, sin haber tenido en cuenta todas las discusiones que sostenían ese texto del proyecto que llegó a sus manos. Entonces, él no hace unas simples objeciones parciales que un poco acomoden el texto en el sentido de una mejor aplicación, una mayor garantía de los derechos de las víctimas, sino que cambia totalmente un proyecto por otro, de acuerdo a su sesgo personal, obviamente condicionado por todos estos argumentos que nos hizo saber antes de el, los textos de las objeciones en su opinión personal. Entonces, es muy grave en términos de la construcción legislativa, en términos de la democracia y, por supuesto, en términos de los derechos de las mujeres. Sí, justamente como decía Soledad, me parece que con el veto del presidente Guillermo Lazo, si es que llega a pasar, ya no sería un proyecto de una ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, sino más bien para obstaculizarla, ¿no? En términos de lo que significa ese veto para la vida de las mujeres. Quisiera dialogar contigo, Luciana, respecto de, eh, digamos, de esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa en términos legales, políticos y sociales esta eh, posición personalísima del presidente que incluye en el veto a esta ley? y pensar si en la región estamos viendo eh, como este fenómeno de Lazo como un síntoma de algo más complejo y estructural que podemos ver en otros países latinoamericanos, o más bien eh, consideras que esto es un fenómeno eh, más, digamos, de, de este gobierno del presidente Guillermo Lazo. Bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente. Es un placer estar junto a ustedes y es un placer conversar junto a Soledad. Eh, Quería empezar con, con algo que dijo Soledad, que me parece muy importante, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores de Lazo en este momento? Porque claro, si prestamos atención al, al comunicado que hizo público Lazo de las razones por las cuales intenta vetar o quiere vetar este proyecto de ley, lo que descubrimos es que él empieza hablando de que es el presidente de un Estado laico. ¿No? y que en ese sentido él se va a regir en sentido estricto por lo que determina la República del Ecuador, pero él termina firmando como un hombre católico. ¿no? Es, es bien interesante esa operación retórica. Eh, nada ingenua que él lleva a cabo en ese, en ese comunicado, ¿no? Es decir, él se reconoce perteneciente a una república, pero él termina firmando como un hombre católico, por lo tanto, la religión que él practica termina siendo un sesgo explícito en las decisiones que él toma para vetar eh, esa ley, ese proyecto de ley, perdón. Y en ese sentido, en esos interlocutores lo que se revela, como dijo muy bien Soledad, es una idea de república en lazo, ¿no? Y ahí voy a conectar con la parte que ustedes eh, me preguntaban acerca de si es un fenómeno específico de Ecuador o si es algo extensivo a, a lo que está pasando en, la en, en América Latina y el Caribe, ¿no? Y en ese sentido, es claro, es dos cosas, ¿no? Es decir, este veto... Eh, está lleno de, de, de aspectos que llaman muchísimo la atención y que no tienen que ver con una fe en crear realmente una normativa adecuada y que no genere contradicciones, sino que la finalidad del veto es que no se aplique la ley, es decir, que, no se, que el proyecto no devenga una ley, es decir, que eh, el derecho a la interrupción del embarazo por caso de violación no pueda ser practicado. Ese es el objetivo: es dilatar. ¿no? lo máximo posible la posibilidad de que se concrete esta, este, este proyecto de ley. ¿no? Esa es la finalidad y él lo va a llenar de cosas técnicas y de cosas personales. Y eso implica una idea de república oligárquica, en la que él actúa en la República del Ecuador como un, digamos, en el lenguaje de la tradición de pensamiento latinoamericano, como un señorito en donde las instituciones son de su propiedad privada que comparte con unos pocos. ¿no? Esa es un poco la imagen que él tiene de la República y todo el tiempo él se identifica como alguien que garantiza la ley y expulsa a todas aquellas que no comparten sus propios valores personales de República. ¿no? Esa es la trampa que él lleva a cabo. Y esa trampa que él lleva a cabo de identificarse él con sus valores con la idea de la república en general, que es un uso muy señorial de las repúblicas latinoamericanos, latinoamericanas, perdón, esa es una práctica muy extendida en la región latinoamericana desde hace varios siglos y que sigue hoy vigente. Hoy tenemos una puja muy grande entre unas lecturas de republicanismo oligárquico y una vertiente de republicanismo plebeyo. Y popular y si prestamos atención a lo que está pasando con la interrupción voluntaria del embarazo eh, estamos viendo que los partidos políticos de extrema derecha que están en el gobierno son partidos políticos que se oponen y que van a hacer todo lo que tienen en su alcance para que estas leyes que garantizan derechos a las mujeres, no tengan lugar. Hace pocos días, y con esto concluyo, en Colombia, eh, en el gobierno de Iván Duque, que es un gobierno de extrema derecha con quien Lazo tiene mucha afinidad, se acaba de aprobar eh, la, interrup la interrupción voluntaria del embarazo y vamos a ver qué pataletas va a intentar hacer el gobierno de Iván Duque y el uribismo, partido político al que Iván Duque pertenece, porque ellos de manera declarada se han opuesto a que esta ley tuviera lugar, ¿no? Entonces, me parece que esto que está haciendo lazo es una operación que no responde solamente a Ecuador, es una práctica extendida por toda la región y que eh, coincide sobre todo con posturas políticas de extrema derecha. Ya está con nosotras eh, Pepita Machado. Bienvenida, Pepita. Estamos eh, dialogando respecto de eh, pensar, digamos, qué significa en términos legales, políticos y sociales el veto o la posición personalísima que el presidente Guillermo Elazo eh, coloca en el veto a la, a la ley de interrupción eh, voluntaria del embarazo en casos de violación. Eh, Luciana ya nos daba algunas pistas y hablaba de una república oligárquica, no un uso. Eh, digamos de las instituciones como propiedad privada de unos pocos también soledad mencionaba algunos elementos respecto de cómo esto significa también eh, eh, digamos qué significa esto para la democracia no en términos más amplios que eh, las agendas de, de las mujeres cuál sería tu opinión al respecto bienvenida bueno muchas gracias eh. Jairén, queridas compañeros, político y económico que, que está emparentado con los partidos de extrema derecha. Son discursos muy parecidos a los que se escuchan, por ejemplo, eh, de boca de los representantes de Vox en España. Y eh, el marco teórico de este tipo de decisiones y de ejecutorias tiene que ver mucho con el, el posfeminismo eh, neoliberal que es de esta idea abstracta o esta presunción de que la igualdad ya se ha alcanzado y que las demandas de las organizaciones eh, de mujeres y feministas son, eh, están desfasadas, no son actuales o son exageradas. El neomachismo también, que, eh, que tiene las características del machismo de toda la vida, pero que a eso suma también. Una crítica absolutamente abierta eh, frente a las supuestas incoherencias del movimiento feminista y un fenómeno que se ha bautizado como eh, backlash, una contraofensiva eh, misógina y homófoba ante los pequeños logros y los pequeños avances de las organizaciones de mujeres y feministas y de las disidencias sexogenéricas. Entonces, en este momento que nosotros tengamos ya despenalizado el aborto en casos de violación, que es algo eh, mínimo, eh, la, ha, ha sido resultado de la movilización de décadas de las organizaciones de mujeres, de debates legislativos eh, que han fracasado, no se han tenido los votos suficientes, de siete demandas ante la Corte Constitucional, de una sentencia de la Corte Constitucional eh, que es mandatoria de una ley que construye por mandato de la corte la Defensoría del Pueblo con amplia participación y eh, de un debate legislativo también en el que ya hubo eh, retrocesos en relación con los plazos, pero que mantenía en términos generales aquellos puntos importantes de la ley como no tener requisitos o no imponer requisitos a las víctimas y sobrevivientes de violación para el acceso al aborto seguro en casos de violación, y regular la objeción de conciencia para que no pueda ser un obstáculo al acceso al derecho. En, en una palabra, se ha eliminado la palabra derecho de todo el proyecto de ley y con el veto ejecutivo prácticamente se trata de otra ley dictada desde el consultorio, del, de, desde, desde el, la oficina del presidente con sus eh, propios prejuicios religiosos. Entonces, eh, esa violencia y esa represión el 8 de marzo hacia las organizaciones que eh, nos manifestamos en diferentes ciudades es la muestra de, de la misoginia presidencial y de esta contraofensiva misógina, pero que ya tiene connotaciones y dimensiones institucionales eh, nacionales y que está hermanada sin duda con las estrategias que acabamos de escuchar en otros países como en Colombia. Gracias, Pepita. Eh, en la primera intervención, Soledad arrancaba eh, proponiendo el caracterizar con quién dialoga el presidente y decías claramente que finalmente está dialogando con la facción más conservadora del país. Y si conectamos con lo que mencionó Pepita al final de su intervención, esta represión que vimos que se dio el 8 de marzo contra quienes se manifestaban en, derecho de, en, en defensa de los derechos de las mujeres y demás. Eh, ¿Cómo podemos caracterizar este, este giro autoritario que estamos observando acá en Ecuador? Finalmente, si recordamos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, no solo que catalogó a las manifestantes, a las movilizadas, eh, como portantes de un desborde de pasiones, sino que habló de un exceso de sensibilidad de parte de las mujeres y además dijo categóricamente que estaba del lado de la policía. Eh, así el 8 de marzo, frente a estos actos de violencia en redes y medios, pudimos ver cómo se colocaba por delante el tipo de repertorio que usan las mujeres en la cancha en la calle perdón, me refiero a las antorchas, textos, vestimenta como transgresores y hasta provocaciones para el exceso policial policial. Perdón. Eh, desde ahí quisiera regresar contigo, Soledad, y preguntarte, más allá de la posición presidencial, eh, tú ya decías, el presidente está hablando con la facción más conservadora del país. ¿Cómo podemos categorizar, eh, caracterizar, perdón, a estos actores? ¿Finalmente con quién está dialogando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo toman forma? ¿Cuáles son los actores que portan esta derecha radical, radicalizada, a la que ustedes mismos han hecho alusión en sus intervenciones? Vamos contigo, Soledad. Bueno, ahí me parece a mí importante precisar algo. Yo no creo que el Ejecutivo o el presidente de la República, eh, no creo que Guillermo Lazo haya tenido un giro hacia el autoritarismo. Yo creo que eh, esa siempre ha sido la posición realmente de Lazo. Lo que pasa es que es la primera vez que tiene poder real. Eh, o, o frontal en su persona dentro de la institucionalidad del estado no eh, no creo que esto sea un giro de él me parece que su postura autoritaria y en favor de la represión la ha venido manifestando ya desde hace algunos años eh, su postura en el paro, por ejemplo, de octubre de 2019, en el que él y sus personas más allegadas ofrecieron patrocinio a la policía para defenderse de las posibles y eventuales demandas por la brutal represión que hubo y las muertes que continúan todavía impunes en el contexto de esas protestas. A mí me parece que ya iban siendo muestras claras y evidentes de la posición autoritaria eh, del hoy presidente de la República y de su postura en pro siempre de, del uso de esta fuerza pública para proteger al poder, ¿no? Porque al final del día para eso están estas eh, instituciones de fuerzas armadas, para proteger al poder. Entonces, a mí no me parece que sea un giro, a mí me parece que es, simplemente se va evidenciando tal cual siempre ha sido y ciertos indicios nos, nos mostraron ya en, en, digamos, coyunturas previas en el país. Eh, evidentemente, una vez que Guillermo Lazo eh, se sienta en la presidencia de la República y empiezan sus actuaciones, empieza eh, el envío de proyectos de ley, empieza ya la dinámica del poder mismo, ya podemos ver otras actitudes que ya ahora sí tú dirías lo, lo, lo grafican o lo muestran de cuerpo entero, pero no es nada diferente a lo que antes había hecho. Eh, y a mí me parece que esto, por ejemplo, también lo podemos evidenciar en la forma en la que plantea este veto, como ya habíamos dicho, pero también en la forma de la represión del 8M, que es algo muy importante que, que mencionó Pepita, y que eh, de hecho creo que lo del 8M fue un anticipo a lo que se iba a venir al veto, o sea, ellos sabían el, el sentido en el que venía el veto, y me parece que lo del 8M fue una advertencia importante eh, específicamente dirigida, ¿no? Hacia las organizaciones de mujeres, sobre todo las que están eh, más movilizadas en las calles. Eh, entonces ya vamos viendo eso, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, todas las reacciones, la crisis política de venida a partir de la última negativa de eh, la ley económica urgente, esta famosa ley de inversiones. O sea, toda esta crisis política porque eh, simplemente no se hizo algo como el ejecutivo quería o el ejecutivo planteaba. Entonces eh, Reitero nada más que no me parece un giro. Ahora, ¿con quiénes dialoga? Pues evidentemente con los grupos de poder, que normalmente han sido eh, los grupos de poder económico eh, y, y ciertos grupos fácticos también de poder aquí, como por ejemplo la iglesia. Eh, Guillermo Lazo nunca ha escondido su posición y, y lo menciona, de hecho, en el comunicado que habla de tema de aborto por violación. Lo dijo María. Él, termina, él empieza hablando como el presidente de un Estado laico y termina firmando como eh, un hombre católico. Entonces, él dialoga, evidentemente, con la iglesia, dialoga eh, con grupos de poder económico que son muy conservadores. Eh, aquí, por ejemplo, yo hablo un poco más por Guayaquil, que es donde yo vivo y desde donde dirijo mi activismo. Eh, los grupos empresariales son grupos eh, conservadores, muy, muy directa, abierta y frontalmente. ¿no? Entonces, eh, ese es como el entorno ¿no? con el que él, él habla y, con, y a quien él dirige sus comunicados y para quien él dirige sus objeciones. Eh, okay. hay, bueno. Sí, ya. Yeah. Ok, ok, Soledad, muchas gracias. Eh, quizás para quedarnos todavía en el entorno nacional, eh, le voy a dar la palabra de nuevo a Pepita, justamente para preguntarte, eh, Soledad ya ha situado a algunos de los actores con, que lo, con los que al parecer está dialogando el presidente de la República, ya se refería a grupos de poder económico, empresariales, conservadores, la propia Iglesia. Eh, ¿Qué otros grupos o actores te parece importante situar? Hay un entorno quizás del periodismo, además, de la sociedad, en el más amplio sentido, misógino acá en Ecuador. Bueno, yo, yo me atrevo a pensar que tiene todo, todo un tanque de pensamiento el presidente de la República que está conectado con personajes eh, absolutamente reaccionarios de, de otros países, como por ejemplo. El innombrable, el innombrable Agustín Laje y, y, y todo, ese, todo ese tanque de pensamiento que es sumamente conservador, pero que no solamente es conservador en lo moral, sino también eh, que beben de una ideología profundamente eh, neoliberal eh, que está en consonancia con aplastar o desconocer, desconocer los derechos humanos en general, los derechos de las personas trabajadoras en particular y los derechos de las mujeres también en, en particular, porque eh, en realidad el machismo y la misoginia en nuestro país eh, no han sido patrimonio exclusivo de la derecha, sino también de la izquierda, y esto hay que decirlo, Rafael Correa, eh, a raíz de discursos sumamente eh, misóginos y conservadores y desde una militancia provida y, y desde un lugar de hombre católico que jamás ocultó, que estuvo presente desde 2006. También eh, tuvo un discurso que criminalizaba a las mujeres que, que abortaron. También Rafael Correa anuló uh, su propia política de planificación eh, familiar y de prevención de los embarazos no deseados en adolescentes. Y en 2012 la reemplazó por el Plan Familia que promulgaba la abstinencia y se tienen documentados también los primeros casos ya de criminalización específica de mujeres a raíz de 2009, y es eh, un año en el que sin duda los discursos del presidente influyeron decisivamente en que desde el Ministerio de Salud, el personal de salud, objetor de conciencia, eh, olvide sus obligaciones eh, derivadas de la confidencialidad en la atención y del secreto profesional, y que se comience a denunciar y a perseguir mujeres. Y hay mujeres eh, judicializadas y presas desde esa época, desde antes del aborto, era un tipo penal que estaba ahí, desde 1938 y más atrás, pero que simplemente no se aplicaba. Había casos aislados de, de médicos o de médicas con juicios, pero a las, a las mismas mujeres no se les había criminalizado antes. Pero esto, además del discurso conservador en lo moral, también viene con todo un programa económico en consonancia. Entonces estamos viendo eh, una serie de políticas regresivas en derechos, un debilitamiento y un desmantelamiento atroz de la poca institucionalidad pública que quedaba en materia de salud, eh, de educación, de protección social, una carga impositiva fuerte para las clases medias y trabajadoras y unas decisiones en lo tributario que claramente benefician a las familias eh, más ricas del país. los grandes capitales siguen intactos mientras se sigue eh, cargando de, de tributos y se sigue eh, restando la posibilidad del acceso a los derechos de una mayoría de, de población que, eh, que es trabajadora, que es pobre, que está desempleada. Y en la pandemia, ya la mitad de las mujeres de la población económicamente activa quedaron en situación de total dependencia económica. Entonces, hay una penalización de la decisión de las mujeres, pero también hay una criminalización absoluta de la pobreza. Y creo que es una cuestión no menor que sí hay que destacar que lazo le escucha a la esposa que la primera dama es una mujer sumamente conservadora, a pesar de que él en campaña tuvo un giro y ciertas aliadas de él eh, que públicamente se han eh, definido como feministas eh, dijeron ante el país que Lazo ya había cambiado, eh, que posiblemente había, eh, podía tener una actitud democrática con los sectores feministas y que gracias a ese giro también obtuvo votos que, que le ayudaron a llegar al poder. Eh, nos dio otra lección de que posiblemente podía tratarse de un demócrata el momento en el que salió el fallo de la Corte Constitucional y dijo que como un demócrata lo acataría, pero en el veto se ve que ya la parte más conservadora de su grupo de asesores eh, tiene mucho más peso en las decisiones de él, porque la primera dama ha estado todo este tiempo y esto es público haciendo campañas paralelas a las del propio Estado. Y eh, defendiendo estos discursos autodenominados pro vidas, antiderechos de las mujeres, y también estableciendo sí. en consonancia sí. todo un aparataje. Entonces, yo creo que eh, mm -hmm. el, el papel de la esposa también es. es, es hay, que, hay que tomarlo ¿no? en cuenta, sin duda. Totalmente. Disculpa que te interrumpa, pero nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente radio y si seguimos dialogando con ustedes. Nos cambiamos de casa, sino de horario. Estaremos con la Oreja Libertaria los lunes a partir de las 19 horas. La, la Oreja libertaria, libertaria desentraña los hechos del país y del mundo. La, la Oreja libertaria, libertaria descifra los vínculos de la comunicación con esos hechos. Habla de la otra historia. Acompáñenos en nuestro nuevo horario, los lunes de cada semana a las 19 horas. Pichincha Universal, 95.3 FM en Quito y en 94.5 FM para el resto de la provincia de Pichincha. Una producción del colectivo Espejo Libertario. Clásicos Pichincha. Paladas. <laughs>

Clásicos Pichincha, lunes a miércoles 20 horas y domingo 22 horas, producción Javier Bisuete. Con más de Frente Radios, estamos dialogando sobre la anulación de la política y violencia contra las mujeres en el gobierno de Lazo. Nos acompañan Pepita Machado, Soledad Angus y Luciana Cadaya. Eh, voy a aprovechar eh, algunos de los comentarios que hacía Pepita al final de su última intervención. Me pareció muy adecuado que ella colocaba en el mismo nivel eh, el programa económico que viene con el neoliberalismo, pero resaltaba además su núcleo conservador. Y desde ahí quisiera conversar contigo, Luciana, y preguntarte en el más amplio contexto regional, también aprovechando eh, las, los comentarios que tú hacías en tu intervención pasada. Eh, ¿Por qué en este contexto de procesos de neoliberalización agudos en diversos países de la región vemos que las mujeres se han convertido cada vez más en blanco de violencia política? ¿Cómo se vincula esto al núcleo profundamente conservador del giro neoliberal? Creo que la pregunta es muy buena y no sé si eh, puedo, digamos, en muy pocos minutos responder, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que lo origina? Pero lo cierto es que a nivel no solo regional, sino también a nivel mundial, estamos asistiendo a lo que se da en llamar un neoliberalismo postdemocrático, ¿no? Es decir, un neoliberalismo que ya no necesita seguir jugando con la ficción de que la democracia es un régimen de gobierno. Eh, a defender, a proteger y a proyectar en otros territorios, ¿no? Y todo esto se ha visto acelerado, sobre todo con el triunfo en su momento de Trump en los Estados Unidos, eh, que habilitó eh, esta imaginación postdemocrática al interior del neoliberalismo y que vendría a eh, ser una deriva diferente al neoliberalismo democrático de corte clintoniano, si me apuran, que venía desarrollándose en el mundo. ¿no? Eh, si bien ahora Trump no está en el poder, eh, todavía vemos en diferentes países y a raíz sobre todo de la crisis con Ucrania y Rusia, este despliegue de una fuerza eh, de extrema derecha. Y este neoliberalismo postdemocrático eh, tiene una apuesta muy clara, ¿no? Y me parece que apunta a jugar con imágenes del pasado. Es decir, que apunta desde una posición oligárquica a interpelar a lo popular de otra manera, a ese popular que ha quedado eh, por fuera de, las de los derechos laborales, a ese popular que se siente disque amenazado por las fuerzas migrantes, a esos sectores populares que funcionan como el resto del neoliberalismo democrático cuyas condiciones de vida son paupérrimas, y tratan de ofrecerle una nueva imagen de seguridad. Y en ese ofrecerle una nueva imagen de seguridad, vuelven a reivindicar los valores de la familia, de la seguridad masculina, en una época donde la masculinidad está en crisis, y toda esta idea de que, estos, de que estas figuras políticas, Trump en su momento, Bolsonaro, y aquí es donde viene la figura de lazo que voy a decir algo, eh, todas estas figuras masculinas que se intentan mostrar fuertes en el partido político de Vox en España, que juegan con todo esto, evidentemente con esa nostalgia hacia el pasado para seguir impulsando el neoliberalismo, necesitan hacer retroceder los derechos de las mujeres. Y no solo necesitan hacer retroceder los derechos de las mujeres, sino que además intentan identificar. El malestar que sufren esos sectores populares con el avance del feminismo. Es decir, el feminismo funciona como una amenaza a esos sectores populares. Esa es la identificación que hace la extrema derecha neoliberal postdemocrática: hacerle pensar a la gente que su malestar depende o es causado, entre otras cosas, por el feminismo. ¿No? Y no por el despojo y las condiciones materiales de existencia. Entonces, me parece que ese es un punto importante. Y solo una cosa para, para aclarar, ¿no? Yo quizás tengo un pequeño matiz con respecto a lo que decía eh, Pepita, porque dos cosas, ¿no? Me parece que las compañeras feministas que creyeron ver en Lazo un demócrata fue un error muy profundo de lectura. Fue un error muy profundo de lectura en donde a veces por simplemente querer defender la causa feminista se desatiende el contexto y los acumulados históricos de los que pertenecen estas figuras oligárquicas eh, y te hace perder de vista quiénes son no es decir creer que lazo iba a ser una figura eh, demócrata. Era no tener presente cuál es el papel y la fuerza histórica que Lazo representa en el Ecuador y que él venía a defender en la región. Porque él, que venía diciendo que Duque era un modelo a seguir, ¿cómo podemos creer que él iba luego a ser un demócrata que iba a abrir el juego feminista? Me parece que tenemos, me parece que en ese sentido el movimiento feminista a veces peca de cierta ingenuidad. Eh, y en eso tenemos que trabajar mucho más las feministas, que es algo como lo que pasó cuando Rita Segato salió a decir que en Bolivia no había habido un golpe de Estado porque Evo Morales era un patriarca. Me parece que tenemos que entender que el campo popular es un campo heterogéneo donde hay contradicciones eh, y pero que es desde ahí desde donde hay que pensar la lucha feminista y no creer que de pronto una figura de la élite y de la oligarquía nos va a abrir el campo eh, de la democracia por el contrario se trata de tramitar las contradicciones del campo popular por eso yo estoy de acuerdo con Pepita y con esto concluyo estoy de acuerdo con todo lo que ella ha dicho sobre la resistencia de Correa a eh, el feminismo. Pero al mismo tiempo me parece un error poner a Correa en el mismo lugar que Lazo, porque expresan fuerzas históricas distintas. Lazo es la oligarquía, y es la oligarquía que va a despojar siempre de derechos a las mujeres, los indígenas, los campesinos, las comunidades afroecuatorianas, las diversidades sexuales, etc. Correa representa como en su momento fue Arauz, que era un avance con respecto al correísmo que muchas compañeras feministas no quisieron escuchar, representa las fuerzas populares del campo nacional o plurinacional popular. Y ese lugar es un lugar contradictorio porque es un lugar patriarcal y feminista al mismo tiempo. Y es desde ahí desde donde es importante tramitar las contradicciones. Entonces creo que esa experiencia nos tiene que servir para saber quiénes son nuestros aliados. ¿ Quiénes son nuestros antagonistas, a veces, como el caso de Correa que era el antagonista para el feminismo y quiénes son nuestros enemigos políticos? Esto es lazo. Sí, justamente, Luciana, eh, quisiera quedarme con, con esta reflexión tuya final para abrir campo a pensar un poco en términos más amplios, digamos, qué significa esta política autoritaria de Lazo. Eh, digamos, eh, en términos de que mientras suceden este tipo de acciones y de discursos respecto a los derechos de las mujeres, eh, digamos, al mismo tiempo, actores de oposición han sido catalogados como golpistas, eh, como desestabilizadores. El presidente ahora mismo ha dado órdenes directas al SRI, a la UAFE, para que audite a opositores, eh, ha dicho también que hará lo necesario para que las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional no se consuman y en ese sentido, digamos, cómo podemos interpretar esta verticalidad del mandato como eh, una anulación de la política de las instituciones y, digamos, en ese sentido, pensar también cuál es el lugar del feminismo eh, y de las organizaciones de mujeres en este contexto, ¿no? Aprovecho un poco para, para citar un tweet de de, de luciana, que mencionaba que el feminismo eh, como fuerza que se deslinda del campo popular, deviene en una demanda testimonial. necesitamos mucha más articulación y conexión con las heterogeneidades del campo popular. mencionaba luciana, quisiera dialogar eh, sobre esta idea contigo, pepita, adelante. bueno, solo dos aclaraciones. de ninguna manera yo creo que las personas que en la campaña de lazo eh, de alguna manera reprodujeron esta idea de que él ya cambió, representan al movimiento feminista, que además es sumamente amplio y que no tiene una, una cabeza, esa es una de las riquezas del feminismo. Hay muchas organizaciones y evidentemente no todas tenemos ni las mismas orientaciones eh, políticas ni las mismas ad, adscripciones. Eh, a uno u otro feminismo, lo que yo digo es que Lazo hizo un uso estratégico e instrumentalizó el discurso feminista a partir de, de un par de, de rostros conocidos eh, de, de activistas eh, feministas como para dar a pensar al electorado que él podría tener cierta apertura en, en términos de derechos de las mujeres. Entonces yo eh, yo personalmente, eh, como feminista, no creo que haya habido necesariamente una ingenuidad de parte de las organizaciones en creer que un, que un patriarca eh, conservador va a cambiar, porque sí, porque teníamos sumamente claro desde el inicio cuál era el, el, el programa, eh, no solamente en lo económico, sino también en lo que se denomina a veces como, como lo moral, digamos, en la dimensión del reconocimiento a los derechos humanos. Eso por una parte. Y por otra, lo que yo trataba de decir es que Lazo y Correa en materia de aborto tienen exactamente el mismo discurso. Pero añadimos a esto que en el caso de Lazo, el programa económico de él es abiertamente neoliberal. Entonces, eh, son como eh, dos, dos acumulados en, en la postura de Lazo. Que no solamente lesionan la parte de los derechos de las mujeres que tienen que ver con el reconocimiento en palabras de, de, de Nancy Fraser, sino también con la parte de la redistribución que en lo económico en lo material evidentemente el programa neoliberal de lazo nos iba a traer a donde nos está trayendo este momento entonces esa es la, la, la puntualización se parecen se parecen por supuesto dicen exactamente lo mismo. Rafael Correa en la constituyente de 2007 dijo que él se autodenominaba, y eso está en, en, en actas porque lo hemos estudiado, un católico defensor de la vida desde la concepción. De hecho, él dijo que renunciaría a su posición de presidente si se avanzaba en alguna palabra, en una letra respecto de, lo, de la legislación en materia de aborto. Y es cierto que a partir de sus discursos... Eh, que criminalizaban el aborto en, en sus sabatinas eh, empezó eh, empezaron a ver ya los primeros casos de mujeres presas por abortar entonces si sí hay un vínculo importante entre estos discursos misóginos pero no solo de Correa Moreno Lazo creo que izquierda y derecha en el sentido de estos discursos específicamente dirigidos de los derechos de las mujeres han sido Exactamente iguales, que ahí haya eh, matices, por supuesto, y en sus eh, programas económicos o políticos, eso, eh, claro, es, eso está absolutamente eh, claro y ya habrá que evaluar con los indicadores con qué gobierno estamos eh, peor. Yo creo que estamos peor que nunca en este momento, en todos los indicadores por la situación de la pandemia, su gestión política, eh, la crisis de octubre. Y, y ya todas las recetas que se están aplicando de, de ajuste, eh, de reducción de servicios, de presupuestos y de, de desmantelamiento de, de la salud y de la educación públicas, y las más afectadas, por supuesto, que somos las, las mujeres. Quisiera eh, retomar contigo, Soledad, esto que, que dice Pepita hacia si el final, ¿no? Habrá que ver. Eh, con qué gobierno eh, se avanza o se logra avanzar más en términos de derechos de las mujeres y quisiera conectar también eh, digamos con el momento político que vive el, el país. no estamos hablando de un momento en donde existe altísima eh, fricción entre las distintas fuerzas eh, políticas eh, de oposición al gobierno de, de guillermo lazo. Eh, quisiéramos eh, preguntarte si podemos interpretar, digamos, esta verticalidad del mandatario como una eh, anulación de la política, eh, de las instituciones y a la vez también pensar cuál es el lugar del feminismo o de los feminismos y de las organizaciones de mujeres en este contexto más, eh, digamos, viendo el panorama político en términos amplios. Bueno, perdón que se despertó mi bebé, por aquí está, por si acaso. Este, a ver, me parece a mí que eh, el momento, y como lo decía Pepita, estamos en un momento crítico, en un momento de precarización de la vida absolutamente eh, sin precedentes en, los, de la, en las últimas décadas. Eh, la precarización de la vida, un, un momento de violencia además extrema. Eh, crisis de institucionalidad eh, no tenemos controlor no tenemos defensor del pueblo eh, la crisis en el consejo de participación ciudadana y control social eh, a esto se suma las amenazas constantes de muerte cruzada cada que el presidente siente amenazados eh, los proyectos de ley que él propone entonces eh, me parece que evidentemente me parece que evidentemente estamos en un momento en un momento crítico que considero yo nos convocan a los feminismos como, digamos, una fuerza eh, movilizadora, nos convocan a aglutinar demandas sociales que en estos momentos están siendo amenazadas, ¿no? Porque recordemos que cuando hay una precarización de la vida, las que terminan siendo las más afectadas precisamente terminamos siendo las mujeres, ¿no? Quienes soportamos eh, la mayor parte del trabajo de cuidados, es más, el, en la misma pandemia, ¿no? El principal o la mayor parte del personal de salud y el personal de cuidados eran mujeres. La pandemia también agudizó la violencia intrafamiliar, la pandemia también aumentó el desempleo. Todo esto precariza aún más la vida de las mujeres y sumado a esto a la coyuntura de la discusión de la despenalización del aborto por violación, que es una lucha histórica. Eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Vemos cómo ha ido este tema eh, ma marcando las agendas a nivel regional y cómo ha ido marcando el debate y los discursos también a nivel eh, regional. De hecho, en la campaña fue uno de los puntos eh, importantes que quieran o no tuvieron que tocar los candidatos. Entonces, en estos momentos me parece que. Hay un reto de los feminismos respecto de eh, aglutinar estas agendas eh, y, y movilizar, digamos, todas estas fuerzas de oposición que están siendo o estamos siendo afectadas por las, políticas, eh, por las políticas del Ejecutivo principalmente, ¿no? Y que ha ido poco a poco con la anuencia de otro poder fáctico que lo acompaña desde su campaña, que son los medios de comunicación, ¿no? En estos momentos, cuando el presidente de la República, ordena al SRI, a la UAFE o pide a la Fiscalía que investigue a determinado actor político, eh, los medios nos venden esto como una muestra de cero tolerancia a la corrupción, como una muestra de temple del Ejecutivo. Unos años atrás hubiera, estuviéramos escuchando que eso es una muestra de autoritarismo eh, contra la democracia, contra la libertad de expresión y tal, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo en este momento el, el Ejecutivo está siendo matizado, está siendo guiado y está siendo posicionado eh, a través de los discursos bien específicos que tienen los medios de comunicación que lo han venido acompañando y soportando, que me parece que fuera de eso, fuera de ese digamos gran poder fáctico eh, no tiene más. Obviamente eh, el poder del Estado porque poco a poco ha ido captando todas estas instituciones por lastimosamente la débil institucionalidad que precisamente tenemos en este país. ¿no? Ok, Soledad, muchas gracias. Entramos ya a la recta final del programa y quisiera darles... Al menos dos minutos de intervenciones de cierre a cada una de ustedes. Para ello plantearles algunas ideas disparadoras, ¿no? Eh, vuelvo contigo, Luciana, y retomando eh, el tweet tuyo al que hacía mención Jairen previamente, ¿cómo conseguir esta articulación y conexión con las heterogeneidades del campo popular, eh, desde el feminismo? Eh, y te pregunto esto eh, en un contexto en el que, por ejemplo, acá en Ecuador, a raíz de este fuego cruzado al que hacíamos mención entre gobierno y oposición, cada vez se afianza más la idea de que la política es corrupta, es sucia. En ese sentido, eh, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, ¿qué postura deben tomar? Eh, ¿Cabe que desde estos espacios se genere también una suerte de desprecio? por las organizaciones políticas o es más bien necesario buscar su re reivindicación. ¿Se puede, desde el feminismo, movimientos sociales en general, optar solamente por la calle como virtuosa y desconocer, por ejemplo, representaciones de fuerzas en el legislativo para canalizar demandas o es más bien necesario disputar cabalmente el cierre violento de las instituciones que vemos que sucede en varios países de la región? Bueno, abriste muchas aristas, ¿no? Y tengo dos minutos, entonces no voy a poder decir demasiado. Eh, yo creo que yo comparto lo que dicen las compañeras de que debemos hablar de diferentes expresiones del feminismo, pero al mismo tiempo el feminismo es uno solo, con distintas formas de manifestarse. Y en esas formas de la manifestación hay tensiones, porque el feminismo en sí mismo también es heterogéneo. Es de más, nosotras hoy podríamos tener una conversación entre diferentes espacios del feminismo que podrían verse a sí mismos antagónicos, que podrían no ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Y eso me parece que es un problema de nuestra época si creemos que eh, todo está disperso sin más y celebrar que no haya cabezas, que no haya organización, etc. Por una sencilla razón, así funciona el neoliberalismo en la dispersión constante. Entonces, me parece a mí que lo importante es entender que hay feminismo con diferentes formas de expresión y que la lucha del feminismo, no sé cuál es el deber ser, pero sí sé cómo ha surgido históricamente y la lucha del feminismo es el intento de destruir una forma de opresión que es la forma de opresión por lo que se de los dizque, hombres los que se han llamado hombres hacia las mujeres no es decir destruir el patriarcado pero esa no es la única forma de opresión que ha existido y que existirá en la historia de la humanidad sino que existen formas de opresión y voy a ser muy breve por el racismo no eh, por el racismo estructural y formas de opresión por la clase. Entonces, a mí me parece que las luchas que intentan destruir estas tres formas de opresión, las luchas antirracistas, las luchas anticlasistas y las luchas feministas, son luchas que necesitamos articular entre sí y pensarnos en una unidad que va a expresar sus diferencias y singularidades. Pero necesitamos articular el campo popular. Y esa articulación, y con esto concluyo, pasa por dos instancias, a mi entender. Articular la calle, resistencia tiene que haber siempre, siempre tenemos que estar dispuestas a organizarnos en las calles. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de entender que necesitamos transformar la naturaleza de las instituciones hacia algo que a mí me gusta en llamar una república de los cuidados. Porque en últimas, cuando estamos creando en las calles la demanda de la interrupción voluntaria del aborto, estamos haciendo una, una demanda a las instituciones. No estamos pensando la sociedad por fuera de las instituciones. Entonces, me parece que sería muy poco estratégico dejarle a los hombres o al patriarcado el manejo de las instituciones y mucho más inteligente es empezar a transformar la naturaleza de las instituciones y crear institucionalidad feministas y un campo popular feminista. Creo que por ahí eh, me parece que es interesante la apuesta porque si no siempre nos van a dispersar, disgregar en la lógica neoliberal de la dispersión constante para que no articulemos las de abajo y nada cambie. Gracias, Luciana. Eh, articular las calles y disputar las instituciones, nos decía Luciana. Pepita, te planteo la misma pregunta. ¿Cuál es el rol que debe asumir el feminismo en este momento particular y precario de defensa de la democracia? Bueno, creo que es eh, esencial continuar en una lucha sostenida, organizada. Me parece que el tema de, uh, del aborto por... Por violación, a pesar de diferencias de criterios y de tensiones que ha habido entre las eh, organizaciones de en este momento, la, la amenaza es sumamente clara. Eh, por supuesto que tenemos canales institucionales en relación con el veto. Lo ideal sería que el veto vaya a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional analice eh, ya la, la, la parte de la adecuación con la, con la Constitución pero eh, que de prosperar el veto necesitaríamos tener una mayoría legislativa que a mí me parece eh, lamentablemente imposible para ratificar la ley como originalmente estuvo. Entonces, eh, eh, me parece que es un escenario bastante posible que ese veto sea la ley justa y reparadora por, las que, eh, por la que hemos estado luchando durante todos estos años. Ese es un peligro real. Entonces, yo creo que a la par de eh, la movilización en las calles, que me parece fundamental y que es el, el motor de todo y de la organización de los feminismos, creo que están eh, también las herramientas del propio derecho, porque eh, comparativamente en América Latina eh, ha sido litigio estratégico y ha sido a través de las cortes nacionales y constitucionales que se ha logrado la despenalización del aborto y que se ha logrado también el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, porque eh, lamentablemente los ejecutivos y los parlamentos no están obedeciendo a esas demandas que sí se requiere que las eh, que las concrete la institucionalidad. Entonces de ahí eh, estarán en las medidas o las acciones, por ejemplo, individuales. Eh, por tortura o las acciones por incumplimiento o por o las o las acciones por inconstitucionalidad. De acuerdo, Pepita. Mil disculpas por cortarte. Disculpas sí, sí, también a Soledad porque se nos acabó el tiempo y, y nos quedamos sin tus últimos minutos de intervención. Así es esto, el tiempo nos queda corto. Les agradecemos nuevamente a ustedes tres por habernos acompañado y a todos quienes nos escucharon a través de la señal de Radio Pichincha. Eh, estamos con ustedes nuevamente el próximo lunes a las seis de la tarde aquí en Frente Radiosa.